A ver, esta parte lo quiero yo mirar bien, porque no me fío de esto, pero de lo que hay aquí. Y allí me quedé con una presunta puerta que yo creo que se podía abrir. Esto no es una puerta, esto es una fuente. Pero esto no tampoco creo yo que sea puerta, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Esto todavía tiene aquí 10 disparos. Esto se puede aprovechar. Se puede aprovechar. Y aquí no se puede pasar. Y ahora aquí, si yo me pongo aquí y le disparo a esto. ¿Dónde va esto? Ajá. Vale. Vale. I will keep these for now. ¿Y aquí qué más hay? Puedo comprar un arma aquí, pero no voy a comprarla. De momento voy a seguir con esta que llevo. Y esto. It belongs in a museum or in our bank account. Vamos a coger esto. Vale. Y aquí hay más cosas. Y yo creo que ya estaron. Yo creo que ya está. Bueno, pues entonces esta zona que yo entra por aquí, yo vine de aquí de la derecha y me metí aquí. Vamos a ir controlando esto y aquí ya esa zona la he abierto. Ahora aquí. Aquí tenemos el follón este. Este follón. Esto no se puede romper. Esto de aquí. Pues no lo sé tampoco. Antes de darle aquí como loco a esto, voy a mirar bien esto. Ammunition. Ammunition. Que nada más que recupera lo de la escopeta, lo de el rifle, no. Esto no está. Esto no se puede abrir. Lo de rifle francotirador, no, eso es, se compra con la munición que hay. Y punto. Y ahora vamos a mirar aquí, a ver. Esto se puede romper. No me saque esto, hombre, no. Y aquí, no, esto. Esto sí, no, tampoco, ¿por qué? Porque hay una puerta detrás. Vale, vamos, vamos a ver. Y ahora aquí, esto es donde yo entra, ¿no? Y ahora aquí, aquí qué, esto vamos a abrirlo. Bien. Pues salvo que haya por ahí arriba que habrá muchas cosas que pegarle tiro y yo no las veo. Salvo eso. Salvo eso que puede hacer haber muchas cosillas por ahí que de vez en cuando veo alguna. Pero eso es porque se me ilumina la Virgen. Lo normal es que yo no las vea nunca. Pero bueno, a veces. Y yo sé que por aquí algo me estoy dejando. Seguro, seguro, seguro. Hombre, yo como no miro páginas donde viene esto. Hay páginas, yo sé que hay páginas que vienen estas cosas claritas de dónde está cada cosa y todo eso. Aquí que lo esto, ¿qué coño es? Nada. Pero yo no las miro. No me gusta mirarlas. Me gusta. Por mí mismo, vaya. A tomar por culo, allá vamos. Veremos a ver. Tenéis que salir del mercado y llegar a la zona de los suburbios. Según las notas de Arvin, allí se encuentra la jaula de almas. Hola, ¿podéis oírme? Maldita sea. Matadlos a todos. Todo se ha quedado cerrado ya aquí, ¿no? Trapped in the marketplace. Vale. Me cago en la madre que os parió ya.
Vale. This button isn't over yet. ¿Ahora qué? Esa gente ha muerto, hay más allí. Allí ni más. ¿Ahora qué? Vamos a recargar, ¿no? Ammunition. Vámonos, vamos por aquí, Les. No puedo ir, coño. Vete ya por ahí, cabrón de mierda. Vamos. Toma por culo. A ver. A ver aquí qué mierda hay por aquí. Vamos a ver por Aquiles. A ver por Aquiles. Por Aquiles. Otro más aquí en el suelo. Cállate ya, hombre, que hablas mucho, joder. A ver, ¿qué hay aquí? Oh, aquí tenemos a estos capullos. Vamos a ver. Cabrones de mierda. Menos mal que ellos revientan también con los golpes que reciben. Bueno, allí tenemos otros poquillos más. Allí tenemos otros poquillos más. Ten cuidado que la vas a parmar. Como no te pongan aquí y te mierda. Bueno, me quedan 4 disparos de esto, ¿eh? 4. Venga, hombre, me quedan ahora 1. 1. Pues si pudiera salir por aquí y puedo yo aquí comprar ahora otro tipo de arma, pues lo haré. Aquí no, venga, vamos. Vale, me ha dado, coño, lo que me ha dado es lo mismo que yo tengo. Menuda arma de qué, si esta es la misma que yo tengo, coño. Bueno, esto es un... No, esto es una metralleta. Vale. Me dice, escapa de este mercado. Vale, me dice que escape de este mercado y eso que tenemos que ir por aquí, ¿no? Está a tope, ¿no? Vale. Bueno, pues para escapar de este mercado será por aquí, ¿no? Por aquí no creo que sea. Aquí no va a ser. Va a ser por aquí. Creo yo. ¿O no? Va a ser que no. Yo creo que no. No, porque yo otra vez estoy aquí. No sé por dónde coño escapo yo del mercado aquí. A ver. Por aquí es, coño, 25 metros. Es aquí donde tengo que ir ahí. Pero, ¿cómo tiro por aquí? ¿Cómo abro yo esto? A ver. Esto es... Su puta madre. Tengo que rodear todo esto, me parece, ¿no? Esto tengo que tirar por aquí y rodear esto, ¿no? A ver. Estoy mirando bien por aquí porque puede haber cualquier cosa, ¿eh? Aquello que hay allí arriba, que lo que coño es. Yo no me fío de esto, ¿ves?
No, aquello no tiene nada que ver con nada. Pero es que no me fío de esto, coño. Oh, a quick jab there. Vale. Esta gente se van a levantar en el momento que pasemos. Ammunition. Ammunition. Esto que hay aquí. Por aquí he visto yo algo. Un momento. A ver, un momento. Un momentito. Me ha parecido ver aquí. Vamos a reventar esto. Vamos a reventar esto, vale. Y ahora no haber reventado esto, ¿qué? ¿Qué consigo con el reventar esto? Nada, porque no me puedo subir ahí ni puedo hacer nada. Bueno, pues ya está. Vale. 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 ¿Qué suena por ahí, coño? ¿Qué coño suena por ahí? Amo. No me gusta esto, está muy tranquilo, ¿eh? Demasiado tranquilo, ¿eh? No me gusta nada. No me está gustando esto nada. Vale. Vámonos por aquí. Vale. Y ahora esta puerta, ¿se abre o no se abre? Esto me tiene mosquetera, ¿eh? Demasiada mierda de esta de munición para ningún enemigo aquí, ¿eh? No me cuadra, ¿eh? No me cuadra. No me cuadra. Aquí va a haber mamoneo en un momento, ¿eh? Segurísimo, ¿ves? Demasiada munición por todos lados. Que no me cuadra. No me cuadra esto. Yo lo sabía. No me esperaba yo al capullo este y yo lo sabía. Esto yo lo sabía, me lo estaba oliendo. Esto no era normal. Yo lo sabía. Ahora me he quedado ya sin ninguna poción. Tengo que encontrar una poción, por lo menos una. Por lo menos una. Una. Vamos a ver. Quieto. Aquí tenemos un rollo que no sé lo que es. La puerta está ahí. Vamos a darle aquí. Y esta es la puerta, vale. Ahora tenemos que buscar donde esté los rollos estos. Ah, mira tú dónde está. Pero esto no se ve bien. Esto no se ve bien. Esto. A ver. Vale. Vale. Bueno, vamos a ver, tenemos aquí el chavo ahí apuntando algo. Cara, corona, cara. Vale.
what's this then? Vale. Muy bien. A ver qué hay aquí. Reliquia obtenida. Modelo de una pirámide. Vale, pues me lo da una piedra. Estas son una de las reliquias que hay que tener para que vayáis completándolo todo. O sea que las puertas hay que abrirlas. Estas putas puertas. Hay que abrirlas. Vale. Algo más por aquí, sí, aquí hay otro. What treasures lie within this cryptic chest? 500, ¿no? Ah, 1000. Vale. Aquí ya no hay nada más. Aquí ya no hay nada más. Vale. Es que es la misma, ya no es. De aquí es de donde ha salido este capullo. Bueno, vamos a ver. O yo he entrado de aquí. Ya estoy yo ya. Vamos a darle aquí. A ver para dónde coño tenemos que ir. ¿Para dónde es? Vale, aún me lo está marcando ahora. No. No voy a hacer nada aquí. Yo estoy un poco despistado ahora. Después del combate este, esta es la puerta que yo dije que no sé si se podía abrir o no. Entonces me metí por aquí y de ahí salió el capullo este, vale. De acuerdo, bien. De ahí salió este y ahora yo me he metido aquí y he solucionado este puzzle y aquí yo creo que ya no hay nada más que hacer. Por lo tanto, por donde ha salido este, por donde tenemos que ir, que es por aquí. Te ha salido por aquí, ¿no? Pues venga. Vamos por aquí. A ver. Quieto, munición al máximo. Pero yo lo que quiero es una poción, coño. No una poción, coño, sino una poción, coño. ¿Me entendéis, no? Pues eso, eso es lo que yo quiero. Se lleva un tesoro ahí. A ver si lo puedo pillar. Wonderful to see you all still in the fight. Almost there now. Are we through the rest of the... Estamos jodidos. A pernicious puzzle presents itself to prevent our reaching their prize. Estamos jodidos porque ya no investigo yo entonces esto que quiero investigarlo. Un momento. Mira lo que hay aquí. Que no puede ser. Annoying beasts always be more of a dog man myself. A ver. Vamos a coger esto. Hemos visto al del que lleva ahí un tesoro. Y hemos ido detrás como loco y no es correcto. Porque ya ve lo que me he dejado ahí, el gato. Y ahora encima me he despistado porque ya no sé por dónde coño tengo que ir. Ya estoy un poco... Bueno, y exactamente, estaba aquí. Estuvimos mirando esto y comenté yo que me hacía falta una poción y que aquí no había pociones. Vale, vale, vamos bien. Controlado lo tengo ya exactamente de aquí donde había salido aquel y yo salí corriendo detrás como un gilipuertas. Y ahora vamos a ver aquí. Necesito una poción. Otro gato estaría bien. Vamos a ver. Ay, Dios, vamos a ver.
puedes. Bueno. ¿Qué yo escucho ahí? No, un gato, ¿no? Parece más bien un pájaro. Pero que eso es relacionado con el que hay algo por aquí. Madre que parió esto. Vámonos por aquí. No me gusta este sonido de mierda, ¿eh? No me gusta ese sonido. ¿Esto qué es? ¿Qué pasa aquí? Tenemos aquí un puzzle, ¿no? Y aquí tenemos un gato. Nos queda uno. Nos queda uno. Bueno, voy a ver cómo coño hago yo esto. Porque aquí, si le doy aquí al R2 aquí. Amulet charged. Y ahora esto, encuentra la llave escarabajo. Para variar. Esto aquí hace falta un... A ver. Este no está. La llave está ahí. Ahora me haría falta el francotirador. Yo estoy muy malo para esto, ¿eh? Vamos a utilizar la escopeta. La escopeta. A ver qué ha pasado aquí. Me parece que ya está, ¿no? Vale. Bien, entonces, si ya está, vamos a ponerla. Vale. Necesito otro gato, ¿eh? Necesito otro puto gato. Aquello que allí, ¿qué coño es? Yo ya veo gatos por todos lados aquí. Veo gatos por todos lados. The department must be rolling in money for the brigade to pass up this chance to find some more loot. Esta gente a veces suelta las pociones. A veces las sueltan.
Que luego yo estoy ahí buscando a ver si la suerte alguno. Una poción, por favor, necesito una poción. Esto es lo que es. Aquí ya he estado yo, ¿eh? Esto es por la entrada. Exactamente, esto era la entrada. Y ahora esta zona ya también está porque acabo de hacerla ahora mismo. Con su puta madre con esto. Bueno, pues nos vamos por aquí. A ver, no, no, coño. Ahí tenemos otro follón. ¿Eso qué? ¿Qué ha pasado ahí? Una cosa rara. Ay, mira lo que hay allí, coño. Yo decía, he escuchado una cosa rara. Claro. Vale, ya los tengo todos. Ven. Ya los tengo. Yo estaba escuchando. Yo decía, coño, que hay un menino por aquí. Y míralo donde estaba el cabroncillo. Bueno, ya tenemos los seis otra vez. Lo que pasa es que el poder se lo tengo que dar a esta, ¿eh? Como se lo dé a otro compañero. Es que no estoy seguro. Me parece que dándole a un compañero todos los poderes salta un trofeo. Y si lo repartes ahora los poderes entre uno, otro y otro y otro, pues ya no va a saltar hasta que lo tenga un compañero todos los poderes, ¿no? Digo yo, creo, ¿eh? No estoy seguro. Aquí no voy a hacer nada. Aquí no voy a hacer nada de nada. Estuve, coño. ¿Hay algo que pillar por aquí? No. Entonces yo lo que sé es que ya se puede abrir la puerta esa de los gatos cuando me encuentre la puerta que está aquí. Está en la puerta y ahora vamos a coger de aquí el gato de oro. ¿Vale? Y vamos a abrir esto ahora después de coger toda la pasta que está aquí. Pues todo esto siempre está al final del capítulo. Luego estamos llegando al final de esta misión, ¿eh? Estamos llegando al final de la misión. Bien, tenemos otro de estos. Eso significa que ahora podemos coger otro poder cuando acabemos la misión. Yo se lo voy a coger a esta y voy a seguir con ella ya. En vez de cambiar a la otra, que también me gusta la otra, pero... Y la gente esta, como hubiera gustado probarlo, los dos, pero... Pero como no puedo, porque es que no... Entonces no voy a poder confirmar lo que estoy diciendo, ¿eh? De todas formas, el juego dispone de 5 personajes más que se pueden comprar, ¿eh? Así como los dos DLC. Que esto tiene muchas cosas. Vamos a ver. Este va a ser el final, me parece, ¿eh? No hay nada que yo pueda comprar por aquí. No hay nada que yo pueda comprar por aquí. No me da la posibilidad de comprar nada. Tengo posibilidades de comprar nada. The brigade's objective is clear. Destroy the soul cage. Este es de 500. No, venga. El trabuco. Me parece muy bien. Vamos a cogerlo, el trabuco. Este es el final de esto, ¿eh? Ya tenemos aquí el follón, ya ves. Este es el final. Y en el momento que yo le endiñe aquí un disparito aquí, ah, para esto es, vale. Vamos a utilizar esto de momento. Vamos allá. Ya tenemos el follón. Swarming ghouls closing in from all sides. Van a venir aquí. Lo que no está escrito, lo que no está escrito, vaya. No vea lo que viene aquí, Dios mío de mi vida. Mira lo que tiene esta aquí.
Ah, que yo no tengo aquí para coger nada esto. Coge esto, cógelo, cógelo. Cógelo, coño. Qué malamente lo he hecho. Creí que tenía una. Y no tengo ninguna, coño. Esto es para recuperar munición, ¿no? No, 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 ahora no, ahora no. Ahora no, coño. Todavía no. Me he equivocado, creí que era de la otra, de reponer. Vamos a gastar entonces esto, el trabuco, vamos a gastarlo. Vamos a gastar el trabuco. Ahora cogeré la otra arma de ahí. Lo he hecho más. Fantastic shooting. ¿Cuántas me quedan de esta? Out of ammo. Oh blast. But what fun. Vale, ¿qué es lo que hemos cogido? Un fusil de esto, ¿no? Vale. Vamos en eso. Me parece que se va a poner ya. Aquí tenemos este capullo ahora. ¡Ay, coño! ¡Qué asco de tío! ¡Por Dios! No, hasta que no me mate no va a parar. Dale uno y ya está. Y fuera. Y recupérate. Vamos a por culo por ahí ya, hombre. Ah, ya está disparando, ya está disparando. ¿No se acaba esto? Amo que amo ni amo. Yo no tengo nada de amo. Yo lo que tengo aquí es un desgraciado de mierda, lo que tengo aquí. Me voy de aquí porque es que están todos aquí. Que es un gusto. ¿Quién me ha disparado, coño? Mira, de verdad me tiene hasta los cojones esto, ¿eh?
Qué asco, de verdad, qué asco. Qué asco, de verdad, qué asco. Qué asco, de verdad. Vale, ya salí. Vamos a recargar, ¿no? Ammunition, sí. Ammunition que no vea, qué plan. Pero sí que como no los cojas bien, no los matas. Los tienes que coger bien, si no, no tienes nada que hacer. Como no, lo cojo. Mira, ¿ves? Le estoy más o menos dando, pero nada. A mí no me gusta esta mierda de poder, ¿eh? Ya habéis visto que no me hace ninguna gracia, ¿eh? No me gusta, lo siento. Es un poder que no me gusta nada. Vaya, hombre, no tiene ahora esto se la carga. Venga, hombre. Joder. Bueno, ha venido ya aquí ahora el capullo este, ¿o no ha venido todavía? Por ahí está el torito, ¿no? Venga, hombre. Es que no me puedo entretener por darle un golpe a este porque me va a costar morir. Estoy a punto de morir ahora mismo. Un solo toque y estoy listo. No puedo arriesgarme. Ese es el cabrón que tengo que cepillarme, el que va pegando fueguecillo, ¿eh? Ya está, ya está. No puede ser, no puede ser, no puede ser.
Venga, ahora tengo que tener cuidado, ¿eh? I'll take this ammo. Ahora tengo que tener cuidado, pero cuidado. Vete fuera ya. Cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado aquí. Cuidado con esta mierda. Ahora la hemos jodido, la hemos jodido, la hemos jodido. Reinicia el punto de control, la hemos jodido. La hemos jodido, me cago en su puta madre. Fantastical firearms, huzzah! The Westminster, long range lethality, huzzah! Este no me sirve a mí, este. Este no me sirve. Bueno, para la gente que estén ahí arriba, que ahora se van a poner por ahí seguramente, pues sí me puede servir. Esto va a ser complicado, ¿eh? Va a ser complicado. Esta parte va a ser complicada. Ammunition. Esta parte va a ser jodida. Menos mal que tengo esto ya. Menos mal. Sends us a true challenge for our skills. Renee!
They don't know where you went there. Not as good as a stiff Earl Grey, but never mind. Ammunition. This will help. Champion, let me kill it. No. Thank you.
is above such things. Our weapons. Fantastic. This fully automatic Audley should assist our heroes. I'll take this ammo. Thank you.
The Soul Cage's heart is exposed. Now it must be destroyed before our heroes are overrun by the enemy hordes. Take a bow, strange brigade, for a job magnificently done. Aha, now to dole out the treasure. How lovely. Unless my arithmetic is off, you can afford a new weapon. Oh, what fun! Ha ha ha! Yes, that'll sort those mummified murderous menaces out. The Witch Queen's sinister scheme has been stopped once and for all by...